Del Evangelio de San Lucas, capítulo 6, versículos 1 a 5. Un día sábado, iba Jesús caminando por medio de un sembrado, y sus discípulos arrancaban y comían espigas, frotándolas con las manos. Unos fariseos dijeron: ¿Por qué hacen en día sábado lo que no está permitido? Respondiendo Jesús les dijo: ¿No han leído lo que hizo David cuando él y sus compañeros sintieron hambre? Entró en la casa de Dios y tomando los panes de la proposición, que solo está permitido comer a los sacerdotes, comió él y dio a los que estaban con él. Y les decía: El Hijo del Hombre es también Señor del sábado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este evangelio a muchos les puede parecer como un poco difícil de comprender, como un poco intrincado. Pero la verdad es que lo que quiere subrayar, o mejor aún, la lección que podemos tomar es que realmente nuestros hermanos judíos, como lo presenta el evangelio, son muy minuciosos en el cumplimiento del día sábado. Fíjate que ni siquiera permite que se coja unos frutos del árbol. Pareciera como que estamos queriendo pues quebrantar el estar solo a la gloria y al servicio de Dios. Y Jesús entonces corrige un poco aquello y dice que pues realmente el que está con Jesús pues está realmente ya con la plenitud de la vida, que lo que debe hacer es adentrarse más en Él y con Él. Pues bien, este cumplimiento tan riguroso del día sábado debiera ser para nosotros una enseñanza de nuestros hermanos judíos, y es el cumplimiento del día domingo. Nosotros hemos convertido el día del domingo prácticamente en un día simplemente festivo, pero en el fondo no dominica. Dominica viene del latín dominicus, que quiere decir día del Señor, día dominice, día del Señor. Y debiera ser entonces un día en el cual, como cristianos, como católicos, debiéramos estar dedicados a mayor lectura de la palabra de Dios, a mayor oración, ojalá en familia, a estar entonces en la Eucaristía también bellamente familiar, es decir, a dar ese cariz de fiesta semanal, para que el domingo llegue a ser, como para nuestros hermanos el sábado, llegue a ser un día en el cual nosotros descansamos un poco del trabajo común y corriente de la semana y vamos es a estar en la labor hermosa de glorificar al Señor, de cantar su gloria y su inmenso amor. Por eso, Señor, enséñanos a no olvidar que debemos amarte, alabarte y entregarte toda nuestra vida. Y que el día domingo sea un día de gloria y alegría. Muchas gracias a los padres agustinos por habernos brindado en esta semana la estadía en este hermoso lugar y desde aquí, con el cariño de siempre, poder entregar las reflexiones que nos da la hermosa palabra del Señor. Que el Señor bendiga sus hogares, bendiga sus familias, que el Señor bendiga a aquellos que a veces envían el Evangelio a otras personas y así lo van multiplicando, porque es ir multiplicando el anuncio y el conocimiento de Dios. Créemelo, es una manera como tú puedes ser apóstol a través de la comunicación, enviando a tus amistades, a tus familiares, a todos los que puedas, el anuncio del Evangelio. Nos bendiga el Señor hoy y siempre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.